Bueno, la palabra beneficencia en el diccionario es virtud de hacer el bien, y en lo personal es poder brindar ayuda a las personas que más lo necesitan y poder tener esa satisfacción de ver una sonrisa en cada uno de los rostros que más lo necesitan. Yo, como Miss Mundo Guatemala, me he enfocado en apoyar más que todo a los niños, ya que ellos son el futuro de mi país. Y he tenido la oportunidad de formar parte de las fundaciones Ayúdame a Vivir, que esta fundación se dedica a salvar niños con cáncer. Me siento muy orgullosa de haberme convertido en la portavoz de la fundación Ayúdame a Vivir. La última actividad que tuve con ellos era para celebrar el Día del Niño y pude llevarles peluchitos, pastel, payasitos, y la verdad es que me sentí muy contenta porque se les vio, a pesar de que ellos están enfermos, se les vio la alegría. Y bueno, para mí todo esto ha sido súper especial. Tener esa gran, gran satisfacción dentro de mí ha sido algo muy especial. Y también le doy muchísimas gracias a Dios porque la señora Patty de Arzú, la primera dama de 1998, me dio la oportunidad también de formar parte de la Fundación Tu Ayuda, Mi Ayuda. Bueno, la Fundación Tu Ayuda, Mi Ayuda tiene como misión de poder ayudar a todos los niños de la calle, y que en vez de pedir limosna en las calles, ellos puedan tener educación, puedan tener convivencias y además puedan tener preparaciones y puedan cumplir sus sueños, porque también hay a niñas que les dan clases de ballet. Es algo muy bonito porque se ve cómo cada uno de los niños se van preparando para poder lograr sus sueños. Realmente también hay momentos que me conmueven muchísimo, ya que así como hace unos días una niña también me dijo de que a ella le hubiera encantado y le fascinaría que yo hubiera sido su mamá, porque ella sabía que ella podría ser muy, muy feliz. Y me conmovió mucho y se me salieron las lágrimas, y obviamente yo en ese momento me escondí, porque yo creo que a ellos más bien hay que darles ánimos y hay que tratar de enseñarles una vida distinta. Hay que enseñarles a ver el mundo de otra manera, para que ellos puedan ser felices y bueno, para que vayan creciendo como persona cada día que pasa. Con el MacDía Feliz, que esta actividad se hace para recaudar fondos y poder hacer otra fundación para poder ayudar a los niños también, y también se recauda dinero para poder comprar maquinaria para los niños que están enfermos y que más lo necesitan.
siento de que así como uno les ayuda, ellos van aprendiendo muchísimo de eso. En los pasillos de encamamiento, aislamiento y consulta externa se respira vida, oportunidad, lucha, sueños de niños y padres, gracias a que muchos guatemaltecos nos hemos unido a este proyecto y así poder brindarles la oportunidad de un nuevo día. Y esto para mí se ha convertido en algo muy especial porque aparte de poder ayudarlos, yo he aprendido también todo esto y realmente se ha convertido en algo que llevaré por siempre dentro de mi corazón y que lo voy a valorar muchísimo por el resto de mi vida. Llevo la imagen de ellos, llevo el recuerdo de ellos y bueno, y llevo todo lo que he aprendido de ellos. Siempre que pueda, ahí voy a estar constante apoyando a niños, a ancianos y a gente que tenga necesidad y que Dios me ponga en el camino de ellos para poder ayudarlos, ahí voy a estar.